Buenas noches y bienvenidos una vez más a la Comeback Trophy en su cuarta edición con los Porsche 911 de GT3. Hoy disputamos la séptima prueba, sí, de esta cuarta edición, que nos lleva hasta el Ausitzring en Alemania. Un circuito que, bueno, creo que es mayormente conocido por alojar carreras del DTM, y que bueno, pues que hoy vamos a disfrutar en toda su extensión. De momento aún quedan unos 10 minutos, 11 minutos de práctica. Aún faltan pilotos por incorporarse al server, pero bueno, los habituales, los que se están jugando aquí un poco el campeonato, estos están ya dentro. Vemos ahí, ya podéis ver que incluso están marcando tiempos. Tenemos al líder, a rumano Mihai Neg, a su perseguidor Alessandro Botti, a Daniele Pace, a Massimo Maccheroni, Nat Civit, Carlos Serrano, Roberto Gil, Antonio Armiento, el Team Balas, que se incorpora hoy al campeonato, que bueno, durante mucho tiempo ha sido un habitual, ¿no?, de los campeonatos de Race Room Spain. Antonio Armiento, bienvenido. Bueno, Jesli, por supuesto, Pedro Magalláes, el brasileño, que fiel a su cita con la Humback Trophy. Roberto Gil, como decía, Juan Carlos González de Mazazos, Marcelo López, el colombiano, Rubén Márquez, Pedro Plaza, Alejandro Tomeno y John Fetch, 16 pilotos que ya están incorporados y que a los cuales todavía tiene que añadírsele, pues, el resto de pilotos. Vamos a ver si conseguimos una parrilla más completa. Vemos que también ha entrado Guillermo Martínez de Carbones. Ahí le tenemos en box. Ahí le tenemos, efectivamente, de Carbones. Si queréis, vamos a ir un poquito repasando cómo está la clasificación durante estos minutos que quedan de práctica, que aprovecharán los pilotos, bueno, pues para hacer los últimos ajustes de setups y pruebas. Vamos a ver. Sí. Pues ahí tenéis la clasificación. Transcurridas 6 carreras, pues ahí seguimos viendo de líder a Neg, del equipo Absolute Motorsport, con 351 puntos. Seguido de Alessandro Botti, del equipo OMB, con que serían 22 puntos de diferencia. Hay que recordar que quedan esta y 3 pruebas más. El primero recibe 3 puntos más que el segundo. Creo que eran 30, no, 60, perdón, el primero y 57 el segundo. Con lo cual, aunque ganara todas las carreras que quedan el italiano Botti, aún le faltarían 10 puntos para ganar el campeonato, con lo cual necesita que en estas 4 carreras Neg cometa muchos fallos, o no termine, o tenga problemas. Aunque en 4 carreras todo se puede dar, pero bueno, Neg se ha demostrado bastante consistente. Hay que recordar que ha ganado de las 6 carreras de esta edición, ha ganado 4, por 2 del italiano Botti. Y bueno, incluso vimos la semana pasada como al final de carrera, que iba liderando Daniele Pace, también de Absolute Motorsport, vimos claramente la estrategia de equipo, dejó pasar a Neg, se quedó en medio, y terminó en segunda posición Pace, imposibilitando, ¿no?, a Botti, pues, alcanzar esa segunda posición y que no creciera la distancia, ¿no?, aún más con el rumano. Bueno, pues tercera posición para Jesli,
Cuarta posición para el Fundraiser Diurka, que no sé si hoy va a correr, espero que sí. Me ha preguntado por dónde hacemos la retransmisión, por el canal de Twitch, horario y todo esto, y lo primero que he pensado, pero bueno, ¿es para pasarlo, que es posible que sí, o es para verlo tú? Espero que sea para pasarlo, que corras, Diurka. Los Fundraisers te necesitamos. Quinta posición para Carlos Serrano, del Team Balas. A continuación, Bernat Civit, a un solo punto, y muy muy cerquita también, a dos puntos, de Ezequiel Germinando, el argentino de Virtual Racing Girona. El austríaco John Fetz, que también tuvo una buenísima actuación la semana pasada, está octavo con 255 puntos. A un solo punto está Maccheroni, del Team Balas. Ya más distanciado, perdón, un punto no, a 11 puntos. Ya más distanciado, Pedro Magalláes, con 212, empatado con Modest Games. Aquí podemos ver un duelo interesante entre el amigo Modest y Pedro. Rubén Márquez, a continuación, duodécimo, seguido del colombiano Marcelo López, con 190 puntos. Ya más distanciado, en una buenísima y digna decimocuarta posición, Kevin Fernández, que está demostrando que, bueno, que sin ser tener todavía un nivel top, sí que está demostrando ser muy consistente. Le estamos viendo, además, está en esa mitad de parrilla luchando con huesos, y está, bueno, les aguanta el tipo mientras puede, y de manera muy limpia. Yo, cuando le hemos enfocado con las cámaras, hemos visto luchas interesantes. P15 para Pedro Plaza, a dos puntos de Kevin. A continuación, el Fundraiser Roberto Gil, muy irregular. Nos está dando una de cal y otra de arena, a ver si hoy Roberto consigue algo más de constancia y de consistencia y ir subiendo en esta clasificación. Decimoséptimo, Daniel Epache, un poco la misma situación que comentábamos con Roberto, también un piloto rapidísimo que ha hecho la pole en más de una ocasión en este campeonato, pero que luego pues se ha desinflado en algunas ocasiones o ha tenido percances, aunque, como digo, la semana pasada hizo una segunda posición. P18 para Juan Carlos González de Mazazos, P19 para Tomeno, el miembro de Carbones, Guillermo Martínez, en P20, el polaco Kasper Smirnow, también rapidísimo, lo que pasa es que no está corriendo todas las carreras, debería estar más arriba, si hubiera asistido a todas, pues en esa P21, P22 para Pavel Mukonen, que creo que corrió las dos o tres primeras carreras y no se ha vuelto a presentar, el rumano Rafa Dinicu, que ayer precisamente lo vimos en la Spring Cup de Mazazos, que retransmitimos aquí, por cierto, carrerón ayer. Os recomiendo que aquí en el canal de Twitch busquéis el vídeo, es de ayer. Fue una carretera, o sea, una carrera muy chula en Sepang con los Silhouettes. 35 minutos en parrilla, O sea, de verdad. Disfruté mucho retransmitiendo esa carrera. P24 para Alfonso Cachón, también de Carbones. Carlos Reci, P25. Daniel Martínez, P26. Y Chefo Durán, P27. Esta es la clasificación. Vamos a volver a pista. Quedan aún, pues, unos 3 minutos. Vamos a ver. De momento no. Seguimos con 17 pilotos en server. Vemos que Neg ha marcado un tiempo de 1.42.3, que, bueno, me parece un tiempo bastante, bastante bueno. En leaderboard, creo que por ahí va el mejor tiempo. Podemos consultarlo, por cierto. Vamos a aprovechar un poco esta práctica también para ver cómo está la leaderboard. Nos informamos, ¿no?, de primera mano. Pues ahí tenéis. Como veis, casi todos los que están arriba, pilotos que están disputando este campeonato y que claramente están entrenando en la leaderboard. Y ahí tenemos a Massimo Maccheroni de Balas, Mihail Neg, el que hemos hablado tanto, Alessandro Botti, Smenk, no le conozco, pero bueno, desde luego es rapidísimo el hombre. Todos estos en 1.42 y ya Antonio Armiento y Carlos Serrano de Balas tienen en 1.43 altos. Y al siguiente inscrito en el campeonato sería Kevin Fernández con 1.45, ¿no? Sí que estamos viendo que la vuelta, la mejor vuelta la tenía Massimo Maccheroni con 1.42.6. Y por lo que hemos visto,
Neg ha marcado ya aquí en práctica 1:42:3, 42, casi 3, no llega, pero casi. Vale, o sea que muy, muy buen tiempo. Vale, aprovecho para recordaros que este jueves comienza la nueva Fanny Cup con los Audi TT, pero la versión VLN, los potentes, ¿no? Vamos a ver si os animáis, que de momento tenemos media parrilla, aún quedan muchos puestos por cubrir. Pues eso, animarse, inscribirse, estáis a tiempo. Y cualquier duda, si os apetece correr el campeonato, entráis al Discord de Race Room Spain y ahí os atendemos, os ayudamos con la inscripción, un poco y os explicamos cómo funciona todo. Animarse porque de verdad hemos probado estos coches, los TTVLN, y son bastante divertidos, ¿eh? Creo que podrían dar bastante juego. Vamos a ver si os animáis y nada, y conseguimos tener una Fanny Cup a la altura. Volvemos a pista. Y como decíamos, ahí vemos el tiempo de un rapidísimo Michelin con 1:42:257. Bueno, pues 3 o 4 décimas más rápido que el tiempo de Mascheroni, el leaderboard. Y esto, vamos, no creo que estén con configuración de quali, o sea que entiendo que en quali aún Neg puede sacarle más provecho. Poti vemos que también a una décima también ha hecho muy, muy buen tiempo. Y bueno, acaba la quali. Nos vamos en un momentito. Perdón, acaba la práctica. Nos vamos a quali en un segundo. Ahí vemos al Fan Racer Roberto Gil. Vale, estamos ya en el cambio de sesión. Y bueno, como veis, 19 grados en aire, 28 en pista. Ligero viento, 3 kilómetros por hora. Así que condiciones perfectas para correr y que nos den un buen espectáculo. Vemos que han entrado el argentino. No, perdón. Terminando ya estaba, creo, ¿no? No, creo que ha entrado ahora terminando, pero también ha entrado. Ya ahí le vemos a Diurca con el Porsche 2018 de Mega. O sea que vamos a tener dos Fan Racer. He hecho falta. No sé si corría esta. Fernando Meneses, el otro Fan Racer. Pero bueno, de momento 18 pilotos en pista. Aquí tenemos a MGN con esa skin azul y verde. Aunque habría gente que diría que ese verde también es azul. Es un debate que tengo ya desde hace tiempo en otros ámbitos. Vamos a poner la vista aérea mientras seguimos esta vuelta de Tenech. De momento en vuelta lanzada. No sé si el que tiene detrás es Botti. Vamos a comprobarlo. Pues sí. Han salido uno detrás del otro. Bienvenido, Karliski. A ver si tienes suerte hoy en carrera. Hoy los Ballast Team venís reforzados con Armiento. A ver si conseguís un buen resultado. Bueno, pues Neg ha empezado ya su vuelta. Vamos a acompañarle en cockpit a lo largo de este trazado alemán de más de 4 kilómetros. En su versión Grand Prix, que es la que estamos corriendo, para ser exactos, 4.345 metros. Esta larguísima recta que está afrontando. Y a continuación, aquí a derechas, la curva que. Ah, pues esta no es. Esa es la versión short. Qué pena, porque va a hacer aquí una broma a costa de Modest, pero que le haré cuando corramos la versión short. Bienvenido, Army Bomb. Al canal, siéntate, ponte cómodo y disfrutar un poco de las carreras. Bueno, Mijainer, que evidentemente, al ser su primera vuelta, viene en tiempos morados. Ha salido el primero. Y tal, aunque ya estamos viendo, efectivamente, sí,
el segundo sector también. Así que estamos viendo que Pedro Magallanes ha salido, Alessandro Bote ha salido. Según estoy viendo en Race Control, pues está todo el mundo fuera. Estos 15 minutos, de los cuales ya quedan menos de 12, desde luego pasan rápido y hay que aprovecharlos. Bueno, pues última curva, afronta esta amplísima recta de meta de Lausitz. Como veis, no sé, 4 carriles. Yo espero que en esta recta podamos ver bastante espectáculo, bastante rebufo y adelantamientos, aprovechando la amplitud. Y 1:42.9, un tiempo un poquito alto que le acaba de arrebatar su contendiente al título, Alessandro Botti, con 1:42.7. Vamos a ver aquí Daniele Pace, qué tiempo hace, 1:43.347, está también iniciando su siguiente intento. Hecho en falta que bueno, acaba de entrar Kevin Fernández, ahí le vemos con, vamos, mi skin favorita del campeonato, simple más no poder, pero también bonita a rabiar. Y vamos a ver a quién enfocamos. Pues mira, aquí tenemos a Juan Carlos González de Mazazos, otro piloto que ayer pudo disfrutar de esa Sprint Cup que retransmitimos aquí, vale. Os recuerdo que luego constantemente a la derecha, a rato se irá saliendo un poco el calendario de retransmisiones de este canal. Los lunes retransmitimos la Handback, jueves la nueva Funny Cup, que empieza este jueves. Los viernes hago un board de la Open Series de Reino Unido, Spain. Y los sábados y o domingos, dependiendo, vamos también a retransmitir la Sprint Cup de los Mazazos. Que ayer fue un éxito de convocatoria, como digo, 35 pilotos. Fue la verdad algo espectacular. Bueno, pues ya tenemos 21 pilotos dentro del server. Vemos que ha entrado también Modes con esta skin un poco incluso amenazadora, ¿no? Esta skin carbon negra. Podría ser el Porsche de Darth Vader. Si los hubiera en el universo de Star Wars. Bueno, pues vemos que Neg sigue rebajando tiempos. Ahí le tenemos. Y ya está en 1:42.418. Viene, o sea, de verdad va mejorando vuelta a vuelta. Viene en morado en su primer sector, bajando a 2 décimas. No sé. Vamos a ver qué tal se comporta en este sector intermedio, porque igual puede bajar del 1:42. Ups, cancela vuelta. Anulado vuelta. Supongo que porque habrá visto que no iba a ser buena. Ahora tiene algún problema. Ups, ahí vemos a Modes girado. A ver, ahí vemos la polvareda. Ahí ha tenido algún percance. Y vamos a acompañar a Alessandro Botti, que también tiene derecho, ¿no? Vaya por Dios, también tiene derecho a bajarse del coche, por lo que estoy viendo. John Fetz, el austriaco compañero de equipo de Botti y de Magallanes. Ahí lo vemos también iniciando su vuelta lanzada. Recordar que aquí las estrategias de equipo, como decía antes, van a empezar a ser importantes. Ups, Fetz se va fuera en el mismo punto, creo que Modes. Esa curva puede ser conflictiva. Creo que haya pierden tracción y deberán de, bueno, controlar un poquillo la aceleración, quizás si hay un tema de sobreviraje. Y bueno, vamos a enfocar a Massimo Maccheroni del Team Balas, ya que parece que todos los que enfocamos pues tienen problemas. A ver si, bueno, paseo por el césped de Maccheroni. Oye, los estoy gafando, macho. O sea, vamos a pasar a Pedro Magallanes. Pedro, amigo, tú sí, dame una alegría, dame una vuelta completa. Como decía, la estrategia muy importante. Al haber tan poca diferencia entre Pache, no, perdón, entre Mihai Neg y Botti, pero no es suficiente para cubrir con victorias de Botti y segundos puestos de Neg, va a ser necesaria la estrategia de equipo. Es decir, si Botti consigue ganar esta carrera sin meter en medio a Magallanes y a Pache, por ejemplo, perdón, a Fetz, y puede hacer que conseguir que Neg
no alcance podio, pues claro, puede incrementar mucho sus posibilidades de victoria, ¿no? Y no depender tanto de los fallos que pueda cometer Neg el resto de carreras. Y lo mismo al revés, es decir, si Neg consigue que su compañero de equipo del Absolute Motorsport, Daniel Pache, quede segundo en estas carreras siguientes, como ya hicieron la semana pasada, pues claro, va a imposibilitar también, va a provocar que el recorte de puntos de Bottis sea menor. O sea que entra en juego el tema de estrategia de equipo, y creo que vamos a ver algo de eso. Porque evidentemente ni Magallanes, ni Botti, ni Pache tienen posibilidades de victoria en el campeonato. Y lo lógico es que, como ya pasó la semana pasada, se pongan al servicio, ¿no?, de sus líderes de equipo. Hola, McEnroe, buenas tardes. Nada, siéntate a disfrutar de la carrera. Y nada, si te gusta, dame follow, que te salte los avisos. Retransmitimos todos los lunes este campeonato, los jueves otro campeonato, la Fanny Cup, y los fines de semana la Spin Cup de los mazazos. Bueno, vamos a repasar cómo está un poco la situación. Pole provisional con ese tiempo de 1:42.4, que yo creo que todavía se puede bajar para el líder del campeonato, para Mihai Neg. Segunda posición para su compañero de equipo, Daniel Pache, a casi tres décimas, muy muy cerquita, ya veis, 2:81, 2:83. Tercera posición, Alessandro Botti, el contendiente al título. Gracias. Pero Magallanes, P4, y John Fetch, P5, como veis. A ti, McEnroe. Como veis, los cinco primeros puestos lo están copando estos dos equipos que se juegan el campeonato. O sea, que como veis, son todos pilotos top y que van a jugarse de verdad el campeonato con esas estrategias. Massimo Maccheroni del Team Ballas en P6, Il Gesli de Simracing RS en P7, Benat Civit octavo, Carlos Serrano también de Team Ballas noveno, Roberto Gil el Fan Racer décimo, Antonio Armiento, italiano también de Ballas, P11, Guillermo Martínez de Carbones 12, Rubén Márquez P13. Gracias por el follow, McEnroe. Juan Carlos González Mazazos P14, Diurka el Fan Racer P15, que no sé qué le pasa a Diurka, que sale muy atrás en todas estas carreras, luego remonta y consigue buenos resultados, pero yo estoy convencido que si Diurka saliera en quali más arriba, pues podría aspirar a mejores posiciones. Vamos a ver si Diurka en estos cuatro minutos me tapa la boca y consigue mejor resultado. Terminando P16, el argentino de Virtual Racing Girona. Modest Game P17, Pedro Plaza P18 y Alejandro Tomeno P19. Faltan por salir a pista Kevin Fernández y Marcelo López. Vale, como os decía, pues eso, vuelta rápida de 1:42.4 de Neg. Le hemos visto en práctica hace 10 minutos hacer 1:41.2 y le hemos visto en una vuelta abortada, que en el primer sector bajaba dos décimas. O sea, está a su alcance aún mejorar ese tiempo. Vamos a ver si está en pista Mihai. Ahí le tenemos. Vamos a ver si ponemos una vista desde su cockpit. Vaya, se ha vuelto a salir. Uf. Vale, va, yo creo que va. Está calentando neumáticos y va a intentar su vuelta lanzada. Perdón, vamos a poner las cámaras adecuadas. Ahí le tenemos. Va a intentar su vuelta lanzada para mejorar ese 1:42.4. Le da tiempo perfectamente. Afrontando las últimas curvas para acceder ya a la recta de meta en estos momentos. Velocidad a tope. Creo que aquí la máxima que se pide son, según he visto en leaderboard, son unas 254 km/h. Entiendo que con rebufos se puede superar en esta larga recta ampliamente esa máxima. Y bueno, pues ahí vemos a Neg evolucionando. Vamos a ver si es capaz de marcar en morado el primer sector, como hizo en su intento anterior. Aquí le vamos a afrontar la segunda recta, que da acceso al
al segundo sector, ya vemos que efectivamente ha bajado un pelín, ¿no? Tres centésimas, ¿no? Un poco su tiempo, pero buena señal para afianzar esa pole. Sigue transcurriendo por el segundo sector. Creo que el segundo sector del tiempo estaba en 1.01 o algo así, quiero recordar. Así que estamos, pues, un poco finalizando este segundo sector, cometiendo esas últimas curvas. Pues no, pues 1.01. Me he equivocado. Era 1.09. Vale, ha empeorado. Viene por dos décimas por encima. Mihai no va a poder seguramente mejorar su tiempo. Vamos a ver Botti si está todo en vuelta. Botti sí que viene bajando. Vamos a ver si le traemos suerte, que últimamente los tenemos a todos estos señores gafaos. Cada vez que les enfoco, pues los pobres parece que sufren efecto cámara. Y vemos que entrando ya a la recta de meta, y vamos a ver qué tiempo marca. Recordamos que tiene ahora mismo un tiempo de uno, o sea, que está más de dos, casi tres décimas de Neg. Y se hace con la pole en el último momento, Alessandro Botti, con 1.42.3. Nada, rascando un poquito más de una décima. Bueno. Le hemos traído suerte a alguien. Me alegro. Y me alegro que sea Botti, porque esto nos va a dar un poco de picante a la carrera, el que salga primero. Esto va a obligar a Neg y a Apache a esforzarse. Vimos que Botti en la quinta ronda ganó las dos carreras consiguiendo la pole y luego un dominio aplastante de la primera vuelta a la última. O sea que es capaz de soportar la presión de tener a Neg detrás. Pero ojo, ahí veis los cinco primeros pilotos, tres de OMB, dos de Absolute Motorsport. Insisto, estrategias de equipo van a ser clave. Hombre, Jordi, bienvenido. Domenico, bienvenido. Llegáis justo a tiempo, va a empezar la carrera. La pole ha sido para Alessandro Botti en el último momento. Una pole que parecía garantizada para el líder, para Mihai Neg. Pero al final, Alessandro, el italiano, lo ha conseguido. Golfline 87 te sigue. Ah, muchas gracias por el follow. Bueno. Bye Max. Aquí vemos que Golfline 87 anima a Max. Vamos a ver si tiene le traes suerte. Bueno, vamos a ver estos dos o tres minutillos de warm up, cómo aprovechan los pilotos, pues eso, para hacer una última prueba, para seguir rodando y encontrarse más cómodo con el vehículo, con el circuito. Ahí vemos a Neg, que va a salir en P2. No creo que eso sea lo que Mihai esperaba, pero bueno, no puede confiarse. Ha sufrido bastante durante la cuarta y quinta ronda con el dominio aplastante que tuvo Botti, pero bueno, la semana pasada Neg dio un puñetazo en la mesa y volvió a ganar sin opción, vamos, no dejó opción a Botti en ningún momento. Botti de hecho estuvo fuera de podio durante gran parte de la carrera. Y realmente creo recordar que consiguió volver a podio pues en las últimas vueltas. O sea que ojo, ¿eh? Bueno, me parecía que Alessandro Botti está ahí. Yo creo que está practicando la salida. Efectivamente, ahí vemos. Bueno, creo que este es un momento que no se ve mucho en las retransmisiones. Y esto pasa más de lo que parece, ¿eh? Yo soy muy dado a hacer eso también, ¿no? Es decir, practicar la salida, aunque en mi caso no sirve para gran cosa. Pero sí, aquí veis cómo está aprovechando lo amplia que es la recta de meta de Lausitz. Ups,
¿Veis? Mira, pues su compi de equipo, este seguramente será Magallanes. También a su lado, pues practicando la salida. Bueno, es bonito, ¿no? El ver los equipos haciendo, por un lado, las estrategias que comentaba antes y luego, pues mira, pues practicando juntos y tal. O sea, de verdad, me gusta. Este equipo de OMB cada vez me cae mejor. No solo porque esté mi apreciado amigo Pedro Magallanes, uno de mis primeros fans en el mundo del streaming. Un saludo, Pedro. Pero sí, habéis visto cómo, ¿no?, cómo equipo estaban trabajando todo eso. Bueno, señores, empieza la carrera. Se acaba ya. Se acaban las tonterías. 50 segunditos. Y empieza esta séptima ronda de la Hamburg Trophy, que ya nos va a llevar al último tercio del torneo. Sí, Jordi, empieza la acción. Vamos a ver. Esta carrera promete ser interesante. No sé si estás siguiendo el campeonato, la lucha que hay entre Botti y Neg. Y promete estar muy bien. Y creo que Botti, con esa pole, está un poco diciéndole a Neg que no se lo va a poner fácil. Bueno, señores, vamos a ver. Bueno, pues salida. Ahí vemos a Botti. ¡Buah! ¡Sale rapidísimo Neg! ¡Joder! Le ha sacado muchísima distancia. Bueno, pero ahora tiene el interior Botti. Paralelo ahí de los dos. Bueno, líder y segundo puesto del campeonato. Y bueno, vemos. Uy, la realización no me funciona. A ver. Ostras, las cámaras se me han quedado fijadas. No me digas. No me digas. Bueno, pues ahora he podido cambiar las cámaras. Y vemos como Neg. Bueno, yo decía que Botti había dado un golpe en la mesa, diciendo aquí estoy para que Neg no se confiara. Y Neg se las ha devuelto. Pues sí, Máximo Maccheroni está en P8. Y bueno. Vamos a ver si es capaz de mejorar y de ir ganando puestos y acercarse a podio. Maccheroni también, el Team Bala, es un piloto muy, muy rápido. Bueno. Vamos a ver. Ah, ya me funciona la realización. Vale, ahí podemos ver esta vista aérea. Este trenecito que lidera Mihai Neg, seguido de Botti y su compañero de equipo John Fetch. Uy, ahí se ha ido largo Botti. Creo que ha querido un poco decir aquí estoy, pero le ha salido caro, ¿eh? Le ha salido caro. Ha perdido, yo creo que en torno a media décima. Uy, vemos por detrás Daniele Pace. Es que estáis viendo cómo está atacando a Fetch. Creo que su objetivo es ponerse lo más en medio que pueda. Se querrá acercar a Botti, seguro, para intentar interponerse entre el italiano y el rumano Neg. Va a estar muy bien por aquí delante el tema, efectivamente. Pero es que detrás tiene Pache a Magallanes, no se puede despistar. Aquí vemos el sándwich entre los dos Porsche verdes del equipo BMW. O sea, en el Pache no te creas que es el lobo. Él también tiene su propio lobo. Y vemos que detrás a Yesli. Ojo, estas batallitas al final. Bueno, Magallanes prácticamente. Pues que siendo una continuación del vehículo de Pache. Bueno, se tira al interior. Pache ahí prudente. Magallanes. Bueno, ahí ha perdido, yo creo, un poco de concentración el piloto italiano. Circunstancia que ha aprovechado Yesli para bueno, cazar en agua, pescar en aguas revueltas y ganarse esa quinta posición. Maccheroni, vemos que también que salía en P8 y que le animaba tanto Goffrain 87. En el chat vemos que ha mejorado un puesto. También está ya acosando a su compatriota Apache. Y Armiento, pues está justo detrás, quizás un poco más separado. Vamos a enfocar a Armiento. Ahí le tenemos. Ahí vemos la distancia con su compañero de equipo, con Maccheroni. Pero bueno, también Armiento sabemos que es un piloto rápido. Y se va a poner la cosa interesante. Bueno, como veis, 21 pilotos en pista. ¿Vale?
Ya ha transcurrido estos tres primeros 4 minutos. Vamos a hacer un repaso de cómo está la clasificación. Vamos a visitar a todos los pilotos. Y empezamos por la P21. Aquí tenemos al mazazos Juan Carlos González. No sé qué hace tan atrás. Kopfline, no parlo niente de italiano, pero entiendo que está saludando a Máximo Maccheroni. Y que bueno. Pero vamos, yo. Gracias. Bravo. Sí, bueno, tengo un compañero de trabajo de Verona que mañana le voy a llevar el chat y que me lo traduzca. Veronés. Bueno, pues. Volvemos a repasar. Me he despistado con el chat, perdonadme, pero es que no puedo dejar de atenderlo. Roberto Gil, estaba último cuando he empezado a hablar con el amigo Goffrain. Estaba último Juan Carlos González. Ahora Roberto, ¿ha habido tener algún problema? A continuación, el colombiano Marcelo López. Juan Carlos González, el mazazo, el que ha ganado 2 posiciones desde la última visita. Ahí lo tenemos. Con este Porsche gris, blanco y verde. Alejandro Tomeno. Con esta skin, la misma que lleva Jesli, yo creo que es la que han tomado los miembros del Sim Racing RS. Guillermo Martínez de Carbones. Ahí le tenemos en P17. Kevin Fernández. En P16. Más o menos está por aquí se va a mover. Pero yo creo que si Kevin sigue demostrando pues bueno su consistencia en la zona media. Y no comete fallos, pues podrá, ¿por qué no? Pues aspirar a un P12 quizás o un top 10, ¿por qué no? Vamos, Kevin. Yurka, el Fan Racer, con el Porsche negro de Mega de 2018. P15, pasando ahora por meta. Buenas, hombre, Absolute Motorsport. Vamos a ver hoy qué tal lo hace Mihai. Y Daniel Epache, vemos que el líder, el rumano Neg. Mucha suerte para el Team Absolute Motorsport. Gracias por la visita. Super Neg. Sí, ha demostrado ser un campeón. P13 para Pedro Plaza. Decía que el Chiminando, el argentino de Virtual Sin Girona, con esta skin tan argentina. Me gusta mucho también, ¿eh? Es solo publicidad, pero bueno, como a todas las skins, pero muy bonita. P12. Perdón, Carlos Serrano. El Ballast Team. El piloto español. Que corre para la escuadra italiana. P10. Ahí acosando a Bernat Civit. Que ocupa la novena posición. Virtual Racing Girona. No sabía que era miembro de Virtual Racing Girona. No sé si era fichaje reciente. En cualquier caso, enhorabuena a Virtual Racing Girona. Un saludo para aquí, desde aquí a Marc Oliveras y a David Treserras. He tenido, bueno, hoy está escribiéndome con Marc, así que un saludo. Il Jesli, P8, ha caído de la quinta posición, y es que claro, ya de aquí para arriba todo lo que hay son asesinos, son killers. Antonio Armiento, P7, ahí le vemos también mejorando, yendo de menos a más. Máximo Maccheroni, hemos visitado al principio, octavo, luego séptimo, sexto. Va también remontando. Y a la caza de Daniele Pache. Ojo que Daniele, a partir del adelantamiento ese tan brutal que hemos visto que le ha hecho Magalhães, el brasileño, vemos que no es capaz de recuperar, ¿no? La posición, y vemos que encima le peligra por parte del acoso de Max, de Maccheroni. Pero Magalhães, del Team OMB, ahí lo vemos con su compi de equipo, con John Fetz. Ahí tenemos a los dos. A continuación, el líder de este equipo OMB y segundo clasificado en la general, a 22 puntos del líder, Alessandro Botti, a la caza de Neg, que está ya a más de 2 segundos. Y el líder discutido e indiscutible de este campeonato, Mihai Neg. Ya le lleva metido 2 segundos y medio.
a su contrincante por el título, Alessandro Botti. Y bueno, me parece súper curioso esta vista de este trenecito, de estos tres coches verdes del mismo equipo. Está divertido, ¿no? Yo creo que evidentemente es una estrategia de equipo y que rece Neg por no tener ningún problema. Porque no tengo que el problema, estos tres se le van a meter delante. Y ojo, ¿eh? De todos modos, Neg sigue incrementando la diferencia, ¿eh? Neg está como un martillo, el Hammer Time, el famoso Hammer Time que hizo famoso Hamilton con los Mercedes de F1. Pues 3,3 ya. Hemos dejado 2,5 segundos antes. Bueno, vamos a acompañar la contrarrecta a Neg. En este punto ha sido donde antes hemos visto ese adelantamiento, esta curva derechas, a izquierda, perdón, que le ha hecho Pedro Magalhães a Daniele Pace. Y vemos eso, vemos como Neg sigue incrementando la distancia. Bueno, está en 3 segundos, pero bueno, realmente un ritmo brutal, ¿eh?, el que está marcando el italiano del equipo Absolut Motorsport. Hombre, Power, bienvenido. Cógete una cervecita, siéntate, ponte cómodo y a disfrutar de esta carrera. De momento te cuento, si acabas de llegar, había hecho la pole Botti. La pole Botti, no, la pole Botti. Y en la salida, ha hecho una salida fulgurante el rumano Neg. Y ha empezado a tirar, y bueno, pues transcurridas 6 vueltas, está a 3,5 segundos. O sea, Neg, creo que está certificando este campeonato carrera a carrera y sin ningún género de dudas. Bueno, quería ver cómo está el tema de vuelta rápida ahora mismo. La vuelta rápida la tiene en estos momentos Mijáinez con 1:42.7. Recordar que la pole es 1:42.4, o sea que muy muy cerquita de tiempos de pole. Y que la vuelta media, la vuelta promedio de Neg es 1:42.9. O sea, me parece brutal, ¿no? El ritmo. O sea, que su vuelta media es 1:42.9. Brutal, una consistencia del 92,8. Me parece un poco baja para lo habitual, una consistencia buena se considera, no sé, a partir de un 96, 97%, pero bueno, sigue siendo el más alto de hoy. Y ya hemos visto que la consistencia, pues al final, no hay que evaluarla ahora, hay que evaluarla al final de carrera, que donde efectivamente después de esos 40 minutos podremos ver la consistencia final. Sí que vemos que Botti, es que claro, es que la vuelta media de Botti es 1:43.6. Magalhães es el mismo tiempo, 1:43.6, John Fest también. Evidentemente tienen que, ya que van haciendo el trenecito como hemos visto, pues claro, tienen el mismo tiempo medio, promedio, estos tres. Como veis, están sincronizados, este tren verde. Vamos a ver qué pasa por detrás, porque vemos que ahí tenemos a Guillermo Martínez del equipo Carbones. Ups, yendo por lo verde. Se estaba acercando mucho a Pedro Plaza. Y por detrás vemos asomar al Fan Racer Yurka. Ahí le tenemos. Kevin Fernández. Pues detrás de Yurka. Le toca siempre, macho. Y detrás Alejandro Tomeno. Otro sándwich muy rico que se va a comer el amigo Kevin. Otra vez dos pilotos, dos pilotazos y él en medio. Y bueno, pues a luchar, Kevin. Por lo menos estás ahí compitiendo por posición con gente muy rápida, como Tomeno, como Diurca. Y bueno, como siempre, espero bueno, que se mantenga la limpieza. Y ahí tenemos a Kevin, ¿eh? Piloto que está ahí en mitad de tabla por mérito propio, por consistencia. Ahí le vemos. Y Tomeno ya que le está echando el aliento. Así que Kevin, paciencia y ánimo. Guillermo Martínez vuelve a alcanzar después de su salida, su excursión por el césped a Pedro Plaza. Está a medio segundito. Vamos a ver si en esta recta le coge el rebufo y puede lanzarle un ataque. No, no parece que está. Parece que está demasiado lejos. Nos subimos a su cockpit.
Y bueno, aunque... ¡Ups! Otra salida de césped. Vemos a Guillermo un poco desatado. Creo que está viendo la oportunidad. Ahí tiene... ¡Sí, señor! Paralelo. ¡Uf! No, le ha aguantado el envite de Pedro. Pero claro, es que, claro, es lo que decía. Estaba Guillermo desatado porque estaba viendo la oportunidad constantemente de atacar a Pedro. Vamos a seguir un poco con estos pilotos a ver si presenciamos algún otro ataque por parte de Guillermo. Ahí le vemos. Rebufo. Paralelo. El interior yo creo que lo tiene ahora Guillermo. Efectivamente gana la posición. Y ahora esas derechas. Ops. Nada. No, consolida la posición Guillermo. Se hace con la P14 a costa de Pedro Plaza. Y Diurca va por detrás ya asomando, acercándose también a Pedro. Vamos a ver si hay más luchas. Armiento ha tenido algún problema. Ahí le vemos luchando con Cherminando. Ahí a rebufo al final de recta. Sí, Jordi, ha sido chulísima. Ha sido chulísima. Y tenemos aquí otra, Antonio Armiento, que estaba P7. Vemos en este caso doblando a Modest. A la caza del argentino Cherminando, del Virtual Racing Girona. Ya tiene algún problema, porque le hemos llegado a ver, creo que ha sido séptimo, ¿no? A Armiento. Así que algún percance habrá tenido. Vemos que también se le pone a rebufo el amigo Modest. Ahí los tenemos a los tres. Terminando, Armiento, el italiano y Modest. Muy cerquita los tres. Uy. Allá ha dicho a Antonio, aquí estoy, ha enseñado el morro. Pero bueno, Terminando ha mantenido la calma. Y Modes ahí un poco sufriendo para no descolgarse. Pero muy buena lucha. Vamos a ver por detrás cómo está el tema. Diurca sigue a la caza de Pedro Plaza. Y por detrás tenemos a Alejandro Tomeno y a Juan Carlos González de Mazazos. En su particular lucha también. Y delante de estos dos, pues a Kevin. Como hablábamos, pues Kevin siempre... En todas las salsas le toca luchar siempre, pero bueno, al final es lo que nos gusta, ¿no? Vemos Tomeno cómo está intentando mostrarse a Kevin ha aguantado muy bien el envite, pero bueno, Tomeno ya está afilando el cuchillo. Vamos a ver en esta vista aérea a ver si ahora en la recta de meta larguísima con el rebufo Tomeno es capaz de plantear un hachazo a Kevin. Bueno, aquí tenemos la vista trasera desde el coche de Kevin para hacernos una idea de la distancia. Bueno, muy bien, pero ha cenado ya. Sí, Kevin la verdad está destapándose. Ups, ahí se ha ido largo Tomeno. ¿Veis? Kevin la verdad que está demostrando tener unos nervios de acero, ¿eh? En estas últimas carreras. Habéis visto como, siendo él un poco el piloto menos rápido de los que le persiguen, se ponen nerviosos los demás, no él. O sea, creo que eso juega muy a su favor. Vemos ahí como Tomeno pues ha perdido distancia. Ahora va a recuperar porque todos sabemos las manos que tiene Alejandro. Pero Kevin, desde luego, cada vez que lo enfocamos, demuestra ser súper consistente y ser muy rocoso, ¿eh? Sí, Jordi, súper fuerte. Está Kevin en... Bueno, pues, ya digo, sin ser un piloto top, pero sí que sabe mantener un ritmo, es súper consistente y sabe defenderse, ¿eh? Y defenderse sin poner en peligro a los demás. Creo que ha mejorado mucho Kevin, ¿eh? Ha mejorado mucho últimamente. Y esperamos que siga así. Bueno, pues Alejandro de nuevo lanza el ataque paralelo, esta vez sin discusión. Ahí veis... Bueno. Uf, leve contacto, creo, yo diría que eso ha sido... un poco lance, no ha habido mayor consecuencia. Bueno, y vemos que Kevin, ups, ahí Kevin, yo creo que se ha puesto un poco nervioso porque cuando ya le ha adelantado Juan Carlos de Mazazos, yo no sé si se ha puesto un poco nervioso Kevin. Ese temple que decía que estaba demostrando, pues igual lo ha perdido. Bueno, ahora Kevin debe calmarse un poquito. Vemos que va a intentar hacer un interior a Juan Carlos. Otro pequeño contacto ahí. Creo que sin mayor importancia. Pero al final todos suman, ¿eh? Ya sabéis que hay un límite. Creo que
no sé si eran 50 o 40 puntos de incidentes, y que si los acumulas en la carrera te vas fuera, automáticamente el servidor te expulsa. O sea que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Aún quedan más de media carrera, 21 minutos, y nadie puede descuidarse con los incidentes. Vemos Modes que le marcan el slowdown, debe haber cortado alguna curva. Vamos a ver cómo está la cosa por arriba. Aquí vemos a Massimo Maccheroni del Team Balas. Sí, tío, Roberto está haciendo está teniendo mala suerte en esta handbag. Igual que la última Open Series con los F4 estuvo sublime, excepcional, luchando por el campeonato hasta la última carrera y poniéndoselo muy difícil a Takasawa y a Justa. Aquí está teniendo carreras muy muy buenas y otras muy irregulares. Una pena, porque Roberto, cuando demuestra consistencia, está arriba, ¿eh? Sí, está atrás, sí. Seguimos viendo la persecución, esta lucha entre estos dos pilotos italianos, entre Daniele Pace del Absolute Motorsport y Maccheroni del Ballast Team. Vamos a ver qué luchas hay por detrás. Vemos a Roberto, ahí le vemos, detrás de Kevin. Acaba de adelantar a Tomeno Roberto, progresando. Y bueno, pues otra lucha que le viene a Kevin. Es que al final lo que hablamos, ¿no? Que con la gente tan rápida que hay por detrás, por diferentes circunstancias, por incidentes o fallos que han cometido, luego a Kevin le toca lucharlas. Bueno, paralelo ahí, esta vista aérea se ve perfectamente la lucha, y bueno, se hace con la posición 17ª el fanracer Roberto Gil, que consolida. Tomen ha aprovechado para acercarse de nuevo a Kevin, y Kevin nada, pues a seguir luchando y seguir sufriendo. Vamos a visitar a ver cómo está el líder, ¿no? Lo tenemos abandonado porque hemos visto tantas luchas. Pues ahí tenemos a Mijenez, que ya va a encarar a su primer doblado, que es Marcelo López, el colombiano. Van ahora a encarar recta de meta. Vemos que cómo se aparta Marcelo. Muy bien. Y vemos que, bueno, que esos 3,5 segundos que tenía con Botti, bueno, pues se ve que los está dosificando. Ya son 2,5 segundos. Vamos a ver desde la vista trasera del... Ahí vemos asomar al fondo de la vista trasera del Porsche 911 de Neg. Ahí vemos la mancha verde, que es Botti. Ahí vemos, pues sí, ya son 2,5 segundos. Yo no sé si es que Neg está un poquito administrando la diferencia. Aquí, por el contrario, tenemos la vista frontal desde el capó del vehículo de Botti, y vemos la distancia. La verdad que son 2,8, parece mucho más, ¿eh? Pero bueno, Botti no puede rendirse. Esos 2,5 segundos los puede eliminar en estos 18 minutos de carrera pendientes. Ya está 2,1. Y bueno, ojo, ¿eh? Maccheroni, aquí le tenemos muy 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 cerquita de Pache. Hombre, Fran, bienvenido. ¿Qué hay, Fran? Bienvenido. Nada, Fran, aquí tenemos la carrera. Llegas a mitad, aún quedan 18 minutos. El líder del campeonato va en primera posición, a casi 3 segundos de Alessandro Botti, que es el segundo en el campeonato. Y aquí están jugándose las castañas, pero las habichuelas. Pero vamos, tiene pinta de que si no cambia nada, el campeonato va a estar muy difícil para Botti, ¿eh? Está muy sólido, muy consistente. Y vamos a ver si Neg comete algún fallo y Botti tiene alguna oportunidad para recortar puntos en el campeonato, porque lo tiene, o sea, pese a las buenas actuaciones del italiano, lo tiene muy fastidiado. Y esta carrera se la ha puesto de culo, lo tenía de cara, salía en pole, pero ha hecho una salida brutal Neg. Le ha robado la cartera en la primera curva ya y han tirado para adelante y se la... Y vamos, me imagino que anímicamente tiene que ser un palo para Botti. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Efectivamente, mientras yo estaba hablando, Neg está en P6. ¿Por qué me dejáis hablar? Cada vez que hablo pasa algo. ¡Ostras, Pedrín! Se acaba de dar... Oh, Víctor, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal?
Pues acabamos de presenciar cómo Mihai Nieg, el líder del campeonato y líder de la carrera hasta hace unos instantes, ha caído hasta la P6 y está ya pues a unos 5 o 6 segundos de Botti, que le acaban de marcar un slowdown, que ahí le tenemos, que ha tomado el liderato, pero es que, ojo, tiene en medio estrategia de equipo que hablábamos, Pedro Magalhães de su equipo P2, John Fetch de su equipo P3, Daniel Epache P4 y P5, salía de pista, ¿no? Yo me imaginaba. P5 para Maccheroni y... No lo sé, porque estaba enfocando al resto de pilotos y ahí me he despistado. Pero que el caso es que ahora mismo, claro, es que aunque Nieg remonte, va a tener que enfrentarse a John Fetch y a Magalhães, el miembro del equipo de Botti, y claro, ahí van a hacer estrategia de equipo, no se lo van a poner fácil. O sea, este fallo puede darle mucha salsita al campeonato que le hacía falta. Como comentaba al principio de la retransmisión, le separa 22 puntos. Pero, y tanto que mucho. ¡Oh! ¡Hostia, Armiento! ¡Oh, Armiento! ¡Qué pena! ¿Por qué? Max, has acumulado el máximo de incidentes, imagino, ¿no? Una pena, porque habías caído hasta 13. Hola Antonio, bienvenido. Bueno, pues vamos a retomar un poco la situación. Quedan. Oh, I'm sorry for you, Antonio. But I hope you could do it better on the next race, next week. Pues repasamos. Alessandro Botti, líder. P2, para su compañero de equipo, Pedro Magalhães, en plan escudero. Y otro que tal, en P3, su otro compañero de equipo, John Fetch. Daniel Epache, P4. Ha conseguido recuperarse, ¿no?, de esos adelantamientos que ha tenido en la primera vuelta. Massimo Maccheroni, Max, el Team Ballas. P5 también, buenísimo resultado de Max. Ok, Antonio. Mihai Nieg, el líder del campeonato, que ahora, pues a partir de esa incidencia, pues ha perdido 5 posiciones. P6. Vamos a ver lo que les separa. Es que son 6 segundos. 6 y medio largos lo que les separa de Botti. Y muchos pilotos en medio, ¿eh? Lo va a tener muy, muy difícil. Pero bueno, no dudo de que Nieg lo va a intentar, ¿eh? Sí, estamos comentando hoy que en el foro de sector 3, el de Otterhout, que hace el Hout, ha comentado que va a sacar versión nueva muy pronto. Y una de las cosas que va a incorporar es que vamos a poder ver de forma continua en pantalla el número de incidentes que llevamos. O sea, es decir, no es como ahora, que te salta una ventanita 2 segundos, te dice 5 incidentes y se va, y tú ya no te acuerdas de cuántos incidentes llevas. Ahora la vas a poder tener constante. Y no solo eso, sino que vas a tener también el límite de incidentes de esa carrera. Con lo cual, si tú, no sé, imagínate, llevas 12 de 20 incidentes, ya sabes que estás cerca del límite y vas a tener más cuidado. Creo que va a ser, eso va a ser una ayuda y va a ser importante, pues, para que no haya tantos abandonos, ¿eh? El que la gente pueda ver en cualquier momento y consultar rápidamente en pantalla. ¿Cuál es el límite de incidentes? ¿Cuántos llevan? Y bueno, el no pasarse de rosca, el a lo mejor no meter tanto el morro porque me la estoy jugando que no termino, como la ha podido pasar a Antonio y a tantos pilotos. Gasly P7, vamos a ver por detrás cómo están las cosas. Vamos a repasar los retirados, a los caídos en combate. Juan Carlos González, de mazazos, una pena. Carlos Serrano, del Team Balas, otra baja. Y Antonio Armiento, también del Dentil Bala. Víctor. Claro, Víctor, efectivamente, eso es lo que va a pasar. Que efectivamente, como dice Andrés, el tener esa información a ti te va a ayudar a controlar mejor
testosterona, como dice Bauer. Pero sí, eso lo vas a tener ahora fijo si quieres, ¿eh? De hecho, si entráis al foro de Sector 3, es que fue casual, hace 2 o 3 días lo escribí. Dijo, oye, estaría muy bien esto. Y respondió Otter de, no te preocupes que ya estaba previsto, va a salir en la próxima versión. Y ha puesto un pantallazo de una prueba con todas las novedades, un poco de en plan test, un poco, y se ve ya el indicador. Bueno, Jordi, muchas gracias por la visita. Pues nada, cuando quieras, ves la final de carrera. Gracias, Jordi, por la visita. Bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas por aquí. Vemos que Mijáinej sigue en P6, a más de un segundo y pico de Mascheroni y el Team Balas. Por delante, Botti, escoltado, ahí lo vemos por su compañero de equipo, por el gran Pedro Magalláes, pues líder. Quedan 10 minutos, un poquito más. Y si no comete ningún fallo, porque claro, tampoco podemos vender la piel del oso, porque es que Neg estaba líder. Y ha cometido un fallo, va a tener un problema. Eso le puede pasar, lógicamente, a cualquier otro piloto en pista, incluido, por supuesto, Botti. Por detrás, Kevin Fernández. Aquí le vemos acercándose a Pedro Plaza en esa lucha por la parte final de la tabla. Y como decía precisamente ayer en la retransmisión de Mazazos, y estamos comentando hoy en el Discord del Team Mazazos, que me decían que bueno, que les gusta estas retransmisiones que enfoco también a todos los pilotos, ¿no? De cualquier punto de parrilla. Y yo le decía, bueno, es que las luchas, las peleas en pista son bonitas y son emocionantes, sea por el liderato, o sea por el P20 o el P30 o el P17, como es el P16, que están ahora luchando tanto Pedro como Kevin. Daniel Epache, ahí vemos una lucha que he pillado a medias. ¡Uf! Con Mascheroni. Y esto es otro problema, porque esto es otra pieza de estrategia que se le cae al Absolute Team, a Jami Heineck, porque, como decía, Daniel Epache en la carrera anterior se dejó pasar, iba líder y dejó pasar a Mihai para conseguir más puntos o para restar puntos a Botti, ¿no? Para que no consiguiera alcanzar la segunda posición. Ahora mismo, esta jugada, bueno, por una parte ha ganado una posición Neg, pero pierde un peón, ¿no? En esta partida de ajedrez. Vemos de todos modos, vamos a ver la diferencia ahora mismo. Vamos a ver si puedo poner la diferencia en absoluto en vez de relativo, para hacernos. Esto estaba por aquí. Vale, pues ahí veis las diferencias en absoluto. Vemos que Neg está a 7 segundos cuando quedan algo menos de 9 minutos para terminar, cuando llevamos transcurridas 19 vueltas. Vemos que Magallanes, pues haciendo una grandísima carrera, está en esa P2. P3 para el otro miembro de John Fett, desde luego, puede ser una noche triunfal para el OMB Racing Team. Podrían hacer el podio, el absoluto, ¿no? El podio verde sería, el podio OMB, y que yo creo que sería digno desde luego, digno de comentar, ¿eh? Mascheroni, que bueno, en una carrera, ya digo, de menos a más, salió, la primera vuelta estaba octavo, y lo tenemos en P4, pero ojo, lleva detrás al líder del campeonato, a Neg. Y aquí Mascheroni puede ser un aliado muy importante de su compatriota Botti. Quién sabe si aquí el tema de la nacionalidad puede, de las afinidades, pues mira, puede hacer perder más puntos a Neg. Está claro que ahora Neg debe intentar remontar todo lo que pueda para que Botti no le recorte el mínimo de puntos posibles en la general. Recordamos que la diferencia era de 22 puntos y que el líder se lleva 60 puntos y el segundo 57. O sea que es poca diferencia, y entonces cuanto más pilotos pongas en medio entre Botti y Neg, pues mejor, ¿no? Para la emoción del campeonato y para Botti. Y yo soy imparcial, me da igual quién gane, pero si me das salsita, me das emoción, pues macho, pues igual hoy quiero que gane Botti.
La semana que viene que gane, si es necesario, Meg. Bueno, pues Mihai Neg, ahí vemos que ha forzado el error de Mascheroni, se ha hecho con la cuarta posición, y bueno, pues lo que comentábamos, pues unos puntos muy ricos que está capturando para que la diferencia con Botti sea menor. Así que bueno, pues Neg como siempre al ataque, sin rendirse, desde luego, el rumano. Y bueno, pues prueba y fruto de eso es el liderato que ostenta. Vamos a ver, no veo casi luchas, veo aquí a Guillermo Martínez con Modes, con la skin Darth Vader, esta Carbon, de Carbon Racing. Los carbones contra la skin Carbon, juego de palabras no muy trabajado, pero oye, es lo que hay. Vamos a ver por detrás cómo está. Vemos que sigue la lucha entre Pedro Plaza y Kevin. Ahí tenemos a Pedro. Esta skin también es muy bonita, no me había fijado. Bueno, vamos a ver la vista desde el frontal de Pedro en la persecución por la decimoquinta posición que ostenta Kevin Fernández del equipo Hispania Racing Team, HRT. Un homenaje a aquel equipo de los 2000 de Fórmula 1, donde corrió, bueno, además murciano, como yo, que corrió el gran Pedro de la Rosa, ese piloto nunca bien ponderado. Y vemos otra lucha. Bueno, Guillermo y Modest, paralelo ahí que no hemos perdido. Vamos a quedarnos un poquito con estos dos, que tiene pinta de que aquí va a haber movida, va a haber emoción. Vale, rebufo ahí. No parece que esté. Ahí se ve que no ha salido bien Guillermo. No parecía que aprovechara el rebufo. De hecho, se está distanciando en esta recta. Modest le está ganando distancia. La frenada creo que es claramente para Modest. Se le acerca muchísimo. Uf, ahí Guillermo. Pero bueno, muy limpio, no ha presionado. Van a entrar en la parte final del primer sector, esta curva a derechas, continuación a la izquierda para afrontar esta recta tan larga que ya daría paso al segundo sector. Bueno, parece que se han calmado un poco las hostilidades entre estos dos pilotos que luchan por la undécima posición. Sí, no parece que Modest lo tiene controlado, el bueno de Modest. Pues vamos a ver qué tal están las cosas por detrás. Vamos a ver, aquí está Ezequiel terminando, persiguiendo a Rubén Márquez del Sim Racing RS. Sí. Están los. Hay Víctor ahí tirando para casa. Yo te los enfoco, Víctor. Racing RS, ya sabéis que también comunidad amiga. Lo que haga falta. Pero bueno, tenemos arriba. Tenemos también a Jesli, que Jesli está haciendo un campeonato Jesli cojonudo, Ya lo tenemos en P7. Ha llegado hasta, creo que incluso, no sé, quinto o cuarto, Pero bueno, muy bien. La pena es Tomeno, que es un piloto rapidísimo que no está teniendo suerte en este campeonato. Vamos a ver. Aquí vamos a enfocarle también. Oh, sí, hacemos un poco el repaso. P14. Y Modes nada. Modes, vemos que ha perdido la posición mientras yo hablaba con Guillermo, con Guillermo Martínez. Uy, uy, uy. Ha intentado ahí acosar al piloto del Carbones Racing Team. Pero no. Pero parece que de momento se mantienen las posiciones. Interior ahora para Modes. Ahora saldrá con rebufo. Vamos a ver. Ahí le tenemos la vista trasera. Enfoca en el final del primer sector. No parece que aún vaya Modes a poder meterle ahí más morro a Guillermo. Mihai Neg, aquí le seguimos. Quedan dos minutillos. Esta vuelta hay una más. Y bueno, P4 está salvando los muebles porque había caído hasta P6.
No lo sé, no sé, Víctor, si Tomé nos lo ha preparado o no, pero lo que está claro que es un piloto mucho más rápido de la posición que está ocupando en esta carrera de las anteriores, y que lo normal es que estuviera top 10 para arriba, ¿eh? Eso es lo normal. Entonces me sorprende. Pero bueno, como Roberto Gil, que también no está donde debe, o Juan Carlos González, que debería estar un poco más arriba. Yurka, otro que tal. Es que al final te juntas con tantos pilotos rápidos que es que no todos pueden ser top 10. Solo hay 10 posiciones en el top 10 o podio. Entonces es que al final te pones a ver los nombres que hay aquí y claro, mancos hay poquitos, ¿eh? Y los que hay incluso se están mejorando mucho a lo largo del campeonato y se están defendiendo muy bien, ¿eh? Como puede ser un Kevin González o un Pedro Plaza, Modest, que para nada es manco, pero quiero decir, no lo vas a comparar con un Magallanes o con Egg, pero joder, es que aquí hay manos, ¿eh? Aquí hay manos. Bueno, bienvenido a Carlos Serrano. ¿Qué ha pasado? ¿Ha tenido algún percance? Veo que no has terminado. Y Drop Dog, también bienvenido. Pues vamos a acompañar ya en estos últimos compases de carrera. Vamos a poner, a ver si podemos poner la vista. Joder, ya no me acuerdo cómo se pone. Ah, ya me acuerdo cómo se pone la vista de cockpit. Vamos a acompañar estos últimos metros a Botti, que va a afrontar la recta de meta. Claro, Víctor. Pero mucha y muy rápida. Y bueno, última vuelta para Alessandro Botti, que si no pasa nada va a ser vencedor. Vemos cómo la doblaba al colombiano Marcelo López. Pues va a ser vencedor de esta carrera. Va a interponer. Ostras, Carlos, pues un poco lo que le ha pasado a tu compañero Armiento, nos comentaba Antonio un poco lo mismo, ¿eh? Que ha tenido un montón de incidentes y al final se bandera negra y a casa. Pues sí, eso es un tema que tenemos que ir todos a aprender a controlar. Race Room se ha puesto muy serio con el tema de incidentes y todas estas cuestiones y va a ser clave, ¿eh? Para los campeonatos, cada vez nosotros mismos estamos incluso reduciendo los puntos, ¿eh? Ahora mismo creo que en la próxima FANI van a ser 30 puntos y por ahí ya hay quien pide 20. O sea, vamos a tener que poner todas las pilas, ¿eh? Cualquier contacto se acumula en los slowdown, te restan puntos también. Está la cosa muy seria. Nada, más suerte la próxima vez, Carlos. Pues nada, como decimos, últimas curvas con Alessandro Botti. Vamos a poner esta vista aérea, vamos a ponerle una más televisiva. Sandro Botti, vemos ahí escoltado por Pedro Magallés, seguido de John Fetch. Ahí vamos a aparecer al final a Mihai Nech y este triple podio espectacular del Absolute Team Motorsport. Es que me parece glorioso. Ahí los tenemos a los tres. Alessandro Botti bailando, Pedro Magallés bailando el coche. Ahí lo vemos y detrás John Fetch. Bueno, y Mihai Nech cuarto también bailando, contento. Bueno, me alegro de que se lo tome de esa manera, pero bueno. Esto pone la clasificación muy muy interesante, muy interesante, muy interesante. Ha rascado muchos puntos aquí Botti, interponiendo a sus compañeros de equipo con este podio verde fosforito del team OMB. Sí. Bueno, yo creo que ha sido una estrategia de equipo brutal. Han conseguido meter los tres pilotos del equipo OMB en podio. Me parece brutal. Va a poner muy interesante el campeonato. Y repasamos un poco cómo ha acabado la carrera. Botti ganador, P2 Magallanes. Buenos días, Bodea. Pues nada, Kalinski. Luego, si quieres, echar un vistazo a la transmisión, la ves desde el principio. Y nada, como decía, podio: Botti, Magallanes, Fets. Cuarta posición: Mihai Nech, Mascheroni, P5, Gasly, P6, Daniele Pache, P7. Octava posición: Bernard Civit. Rubén Márquez, P9, terminando Víctor Racing Girona, P10, Modest Game, P11, Guillermo de Carbones, P12, Diurca, el Van Racer, 13, Alejandro Tomeno, P14, Kevin Fernández, 15, muy buen resultado para Kevin, Pedro Plaza, 16, P17, Marcelo López, el colombiano, Carlos Serrano, P18, Armiento, P19, Roberto Gil, el Van Racer, que tampoco ha terminado, P19, P20,
para Juan Carlos González. Bueno, chicos, y esto ha sido un poquito lo que nos ha deparado esta carrera. Creo que ha sido posiblemente de las carreras que yo he retransmitido, que no las he retransmitido todas, de esta cuarta edición de la Handbag, la más espectacular, desde luego, con más cambios y con más sorpresas. Y nada, la semana que viene nos vamos a la República Checa, nos vamos al Autódromo Most, un circuito muy típico, sobre todo de turismo, de VTCR, pero bueno, que seguro que nos va a dar mucho juego con los 911. Y ahí ves el resultado. Vale, Carlos, perfecto, disfrútala. Gracias por la visita. Pues ahí tenemos los resultados. Botti ganador, Magallanes P2, hicieron el podio John Festos del equipo MB Racing Team. Cuarta posición para el líder del campeonato, Mihai Neg. Grandísima quinta posición para Maccheroni de Balastín y para Jesli también, de Sim Racing RS. Vuelta rápida para Neg y la pole que fue para Botti. Pues hasta aquí, amigos. Nos vemos. La siguiente retransmisión que tenemos es el jueves, aquí mismo a las 10, la Funny Cup. El viernes, la Onboard a las 10 y media de la Open Series, con los P2, con los prototipos, y el sábado con los mazazos. Una comunidad chulísima que estoy conociendo recientemente. Saludos de aquí a Uri, a Pregi y a toda la gente de los mazazos. Y que bueno, que van a disputar su segunda prueba de la Spring Cup, que no sabemos, es Click and Connect, a ver con qué nos sorprende la organización, Uri, y a ver qué coche nos ofrece y qué circuito. Pues nada, nos vemos en pista.